¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uy! Te tengo una sorpresa. Hoy te voy a presentar a mi nuevo amigo. ¡Sí! Tengo un nuevo amigo. ¿Sí? Y es él. Es un pez y se llama Andrés. ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estás? Soy Nico Colorico. ¡Hola, Nico! Me alegro mucho de verte, Nico. Te ves muy grande. ¡Cierto! Y tú te ves bien chiquito. Oye, Andrés, ¿y qué haces? Nada. ¿Ah, nada? ¡Qué divertido! ¿Nadas? No, nada. ¿Cómo nadas? No nado. Solo estoy flotando. Ya entendí. Nada de nada. Exacto, Nico. Nada de nada. Solo estoy muy aburrido. ¡Uy, estás muy aburrido! ¡Oh, ya sé! ¡Podríamos jugar juntos! ¡Oh! ¿Cómo podríamos jugar juntos, Nico? Si yo no puedo salir y tú no puedes entrar. Es cierto. ¡Tengo una idea! ¿Y cuál es esa idea, Nico? ¡Voy a usar mi mano! ¡Tarán! ¡Hola, pez Andrés! ¡Soy Manu la Mano! ¡Hola, Manu la Mano! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Andrés el pez! ¡Ay, qué bonito tu nombre! Bueno, ahora me voy a meter al agua y adentro decidimos a qué jugamos. ¿Está bien? ¡Me parece increíble! ¡Perfecto! ¡Uno, dos, un tres, un cuatro y... ¡Wow! ¿Ahora sí jugamos? Sí, vamos a jugar. A mí me gusta mucho jugar. Déjame decirte que tienes 5 segundos para correr antes de que te atrape, Dean. 5 segundos, está bien. Sí. Dice 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Ay, no me atrapas! Ahí voy, que te atrapo. ¡Qué rápido nada, mano! Sí. ¡Ahí voy, que te atrapo! ¡Wow! Oye, ¿qué te parece si jugamos a las carreritas? ¡Uy, sí, me encanta jugar a las carreritas! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ay, voy! ¡Nada! ¡Mira cómo gano! ¡Mira cómo gano! ¡Sí, ganaste! ¡Eres el mejor nadador! Oye, a mí me gusta bailar, ¿y a ti? A mí también me encanta bailar. ¿Te parece si bailamos? ¡Bailemos juntos! 3, 2, 1, va! ¡Baila como un pececito, sí! ¡Baila como una manito, sí! ¡Baila como un pececito y como una manito, sí, sí, sí! ¡Ay! Andrés, ¿te estás divirtiendo? ¡Sí, mucho! Pero yo estoy un poco cansado. ¿En serio? ¿Podríamos jugar después a las escondidas y luego otra vez carreritas y después? ¿Sí, Andrés? ¿Qué te gustaría jugar después? ¿Andrés? Voy a dormir un poco. Andrés, después volvemos a jugar. ¿Andrés? Oye. ¡Uy! Creo que Andrés se durmió. ¡Nico, me subes! Está bien, Manu, sube. ¡Uy! Manu, muchas gracias por jugar con Andrés y conmigo. ¡De nada, Nico! ¡Chao! ¡Chao! Ay, Andrés ya está durmiendo, así que mejor no lo voy a despertar. ¡Ay! ¿Pero qué le pasó a mis dedos? ¿Ustedes ven algo raro? Están como arrugaditos. Pero, ¿por qué habrá pasado esto? Seguro Andrés sabe. Le voy a preguntar. ¡Andrés! Ya. ¡Andrés! Cinco minutos más, mamá. ¡Andrés! Sí, no. No me hace caso. ¡Andrés! Sí, soy yo. Andrés, el pirata. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de mí? No, yo no lo tengo. ¡Andrés! Nico, estaba soñando que era un pirata y... Y bueno, no importa, Nico. ¿Qué pasó, Nico? ¡Andrés! ¿Qué me despiertas? Soy yo, Nico. Es algo urgente lo que te tengo que decir.
Mira, metí mis manos al agua y mira cómo están, mira mis dedos. ¡Ay, Nico! ¿Qué pasó? No sé, por eso te pregunto a ti, ya que tú estás mucho tiempo en el agua. Quería saber si, no sé, tú podías decirme por qué mis dedos están... Nico, así, Nico, mírame a los ojos, Nico. Nico, yo paso el 100% del día en el agua, Nico, y nunca me ha pasado eso. ¿Nunca te ha pasado eso? No, Nico. Bueno, está bien, entonces te dejo dormir otra vez a que sigas soñando con el pirata. Y después te despierto para jugar, ¿ya? Claro, Nico, claro. Sí, sí, sí. Se durmió otra vez. A jugar. ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Por qué mis deditos habrán arrugado? ¿Me quedaré así para siempre? Son muchas preguntas y ya sé a quién le voy a preguntar, ¿tú sabes? ¡Sí! ¡Muy bien, Atómica! ¿Me acompañas? ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Vamos, Manu! Voy a preguntarme esta vez qué quiero saber. Voy a imaginarme mil formas de entender. Hoy me levanté pensando en tantas cosas que quiero preguntar. Como los ríos es que llegan al mar, como las aves es que pueden volar. ¿De dónde vienen los sueños? Voy a preguntarme esta vez qué quiero saber. Voy a imaginarme mil formas de entender. Hoy me levanté pensando en tantas cosas que quiero preguntar. Como las plantas nacen de las semillas, como es que todas ya sabemos hablar. Porque la luna cambia de forma. ¿Por qué el agua es mojada? ¿Por qué me moja? ¿Y es verdad que la Tierra es redonda? Y si es redonda, ¿por qué no nos caemos? ¿Y es verdad eso que si me como un frijolito, me nace una planta? Ordenado, limpio. ¡Atómica, Atómica, Atómica! ¡Nico, Nico! ¡Oye, Atómica! ¡Sí! ¡Atómica! Sí, Nico, dime. Vine rápidamente porque quería que me ayudes a resolver, escucha bien, un misterio. ¿Dijiste la palabra con M? Sí, termina en misterio. ¡Misterio! ¡Me encantan los misterios! Sí, sí. ¡Ese misterio hace explotar mi cabeza! ¡Vamos a resolverlo, Nico! ¡Cuéntamelo, por favor, ya! Ya, quiero saber por qué razón los dedos de mis manos están arrugados. ¿Ah? A ver, pero... Nico, están normales. Ay, Atómica, mira bien, de cerca. A ver, están iguales, ¿no? No hay nada raro en tus dedos, Nico. Ay, Atómica, yo te digo que vine porque... Las arrugas de mis dedos desaparecieron. Ya no están arrugados. Interesante. Tenías dedos arrugados, pero el efecto desapareció. Sí, podríamos decir que sí. Y dices que no sabes por qué pasó eso. No sé por qué. Ya entiendo. Eso me hace hacerme muchas preguntas, Nico. Ay, a mí también, por eso vine. ¿Por qué? 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 Ah, ¿por qué? Explorando. Ando explorando, improvisando. Poco a poco voy jugando y voy mirando. Qué bonito es el mundo en el que estamos. En el que estamos tú y yo. Tú y yo. Shup, 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 chua. Shup, shup, chua. Shup, 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 chua.
Shup, shup, shua. Y vamos dibujando e imaginando cuántas formas en las nubes es que vamos encontrando. Mirar, mover, tocar, jugar y sobre todo disfrutar. Explorando, ando, conociendo el mundo. Vamos a rapearlo todo en esta canción. ¡Uy, lo vi! ¡Pum! ¡Llegó una idea a mi cabeza! ¡Oh, lo vi! Vamos lo a experimentar, vi. ¿Sí? Ya. A ver, agita tus dedos, Nico. ¿Ah, así? Sí, sí, sí. Quizás el aire los hace arrugarse. ¡Uy, qué buena idea! A ver, aire, ¿sí? Aire, arruga mis dedos, sí. Seguro ya está. ¡Ja! ¿Qué tal? No, nada. ¡Ay, ya, ya veo, ya veo! Entonces ahora, soba tus manos. Quizás sea eso, Nico. ¡Vamos a sobar! ¡Top, top, 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 top! ¡Ya está! ¡Nada, tampoco! ¡Nada! ¡Ah, ya! Bueno, entonces, ¿qué? Ha llegado el momento de preguntarle al... ¡Libro! ¡Libro! ¡Wow! Vamos, Nico, a ver. ¿Qué dice el libro? ¡Wow! Tiene cosas muy interesantes. Sí, claro. Por aquí puede estar, por acá. ¡Y aquí está, Nico! A ver, a ver. ¡Uy, Nico! Una pregunta, ¿sí? Ya. De casualidad, ¿habrás metido tus manos en el agua? ¿Cómo lo sabes? Nico, ¿cuánto rato metiste tus manos en el agua? A ver, exactamente mucho rato. ¡Ay, Nico! ¡Hubieras empezado por ahí! A ver, mira, aquí dice cosas muy interesantes como esto, mira. ¿Qué? Es algo que les pasa a todas las personas cuando meten mucho tiempo sus manos en el agua. Pero al rato de sacar las manos, se les pasa, Nico, como a ti. ¡Uf! ¡Qué alivio que se pase! Sí, mira, Nico, Nico, hay más. ¡Ah! Parece que tiene que ver con los antepasados, Nico. ¡Oh, wow! Espera, ¿los ante qué? ¡Antepasados! Mira, sí, sí, sí. Los antepasados son las personas que existieron mucho antes que nosotros, Nico. ¡Wow! Parece que es por ellos que se nos ponen las manos arrugadas. ¡Oh! Eso me da mucha curiosidad, Atómica. ¡Ay, a mí también! Tengo una idea a punto de despegar. ¡Uy, que despegue, que despegue, que despegue! ¡Wow! ¿Y cuál es esa idea? Nico, ¿qué? ¿Ves esa máquina del tiempo? ¿Atómica es una máquina del tiempo? ¡Oh, sí, Nico! ¡Es una máquina del tiempo! ¡Préndela, por favor! ¡Oh, sí, Atómica! ¡Muchas gracias! ¡Voy sí, a prender Nico, sí. la máquina del tiempo de Atómica! ¡Vamos, vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Nico, Nico, 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 Nico! Time, 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 time. Pipu, 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 hey. Piu, piu, piu. Wow, Atómica. No lo vas a creer. ¡Ah, Nico! ¡Tu máquina del tiempo funcionó! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Siempre lo supe, Nico! ¡Mira! ¿Eh? Wow. ¡Sí! Wow. ¡Nico! ¡Son fotos de nuestros antepasados cazadores! ¿En serio? Sí, sí. ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Ahí están las arrugas de sus dedos! ¡Oh, en serio! ¡Sí! ¡Nuestros antepasados cazadores ya tenían el poder de los dedos arrugados, Nico! ¿Ahora comprendes, Nico? Creo que sí. O sea, que nuestros dedos se arrugan porque en el pasado nuestros antepasados lo usaban para cazar. Y entonces nosotros ahora nacemos así, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡Wow! Nico, ¿qué tal si intentamos probar si es cierto? ¡Uy! ¿Eso quiere decir que es hora de...? ¡Un experimento! ¡Sí! ¡Experimento en este momento! ¡Experimento en este momento! ¡Experimento en este momento! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pasar todas las piedritas que se puedan del bowl al plato ¿ya? en 10 segundos. ¡Uy! ¿En 10 segundos? ¡Sí! ¿Me das el conteo? ¡Claro que sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! ¡Aquí se me cae! ¡Tres! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Tiempo, Nico! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ay, tiempo! Y ahora vamos a intentarlo, pero tienes que meter las manos en el agua. ¡Con las manos arrugadas! ¿Con los deditos arrugados? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Con los deditos arrugados! ¡Y repetimos el experimento! ¡Uy, tengo una idea, Atómica! Voy a llevar a alguien que es muy experta nadando. ¡Uy, ella es Manu! ¡Hola, Atómica! ¡Hola, Manu!
Manu nos va a ayudar a pasar las piedritas con los dedos arrugados. ¿Lista, Manu? ¡Lista! Oh, muy bien. Remojamos primero 10 segundos. ¿Puedes contar, Manu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡lista! ¡A ver, Nico! Ahora sí, Atómica. ¡Ahora sí! Empieza tú. ¡Vamos! ¿Lista, Manu? ¡Sí! Muy bien. ¡Va! ¡Uno! ¡Oh! ¡Dos! ¡Wow! ¡Tres! ¡Wow! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Wow! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Wow! ¡Bien, Manu! ¡Soy la mejor! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Wow, Nico! ¡Mira! ¡Cuántas piedras! ¡Wow! ¡Lo hemos comprobado, Nico! Oh, ¡sí! Los dedos arrugados sirven para atrapar mejor las cosas debajo del agua. ¡Uy! ¡Eso sí es cierto! ¡Wow! Y gracias a los antepasados. ¡Sí, Nico! Ahora voy a seguir trabajando en mi máquina del tiempo. ¡Ay! ¡Nos vemos, Nico! ¡Que estés bien! ¡Uy! ¡Gracias, Atómica! ¡Chao! ¡Qué interesante, ¿no? Ahora sé que tengo mis dedos arrugados gracias a mis antepasados. ¿Pasará lo mismo con los dedos de los pies? Nico, los dedos de los pies también se arrugan por una razón muy parecida. Para que nuestros antepasados se agarraran mejor de las rocas o en los lugares mojados. Ahora nosotros también podemos usar ese poder. Nico, ya ven a visitarme. Tengo una historia que te va a encantar. ¡Wow! ¡Es nocturno! ¿Qué historia tendrá para contarnos? Voy para la sala de cuentos. ¡Te veo allí! ¡Mis deditos arrugados! ¡Mis deditos arrugados! Voy a nadar como mi amigo Andrés. Soy un pececito. Ah, ¡hola, Nocturno! ¡Hola, Nico! ¿Ya estás aquí? Sí. Oye, Nocturno, quiero que me cuentes la historia porque en un rato voy a ir a jugar con mi amigo Andrés, el pez. Y quisiera contarle tu historia, ya que tú cuentas historias increíbles. Muchas gracias, Nico. ¡Claro, claro que sí! Esta historia les va a encantar. Uy. Es una historia que ocurre en el agua, Nico. ¡Oh! ¿En el agua? ¡Oh, sí! En el en el agua. Y el cuento empieza así. Con una pequeña niña que sabía nadar muy bien y que también sabía que los dedos arrugados sirven para agarrar mucho mejor las cosas, Nico. ¿Y qué pasó con la niña? Ah, ahora te cuento lo que pasó, Nico. Pero primero es importante que sepas dos cosas más. ¿Dos cosas? ¿Qué cosas? Sí, dos cosas que a la niña le encantaban. ¿Qué le encantaba? A la niña le encantaba nadar en el agua y también los chocolates. ¡Como a mí! A mí me encanta nadar y sobre todo me encantan los chocolates. ¡Ay, qué ricos son los chocolates! Oye, ya, ¿y qué pasó con los chocolates? Digo, con la niña, ¿qué pasó? Nico, un día, camino a su casa, ella vio un gran cartel que anunciaba un concurso, Nico. ¿Y qué decía el cartel? Ah, el cartel decía, concurso debajo del agua. Se busca la persona que pueda agarrar la mayor cantidad de monedas de chocolate en un minuto. ¿Y la niña participó? Oh, sí. Oh. Era un concurso que le iba perfecto, Nico. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El día del concurso, minutos antes de entrar al agua, la niña mojó sus dedos hasta que se arrugaron y entró al agua a atrapar las monedas. ¿Cuántas atrapó? Agarró más de 100 monedas, Nico. ¿100 monedas? Sí, 100 monedas. Fue la que más monedas atrapó. Y todos le preguntaban cómo lo hizo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¿Y la niña les contó? Sí, Nico, sí. Les contó a todos el poder que tenían. Porque todos podían arrugar sus dedos también, Nico. ¡Qué bueno que la niña les contó a todos y a todas! Sí, y además, la niña decidió repartir las monedas de chocolate entre todas las personas que estuvieron con ella. Todos estuvieron muy felices y entraron al agua para seguir jugando a atrapar más monedas. Y Nico, la historia llegó a su fin. ¡Ah!
¡Ah, qué bien! ¿Sí? ¡Ay! Ojalá nos reparta a nosotros también. ¡Ay, ojalá! Muchas gracias por contarme esta historia. Ha estado increíble. Ah, ahora que recuerdo, voy a ir a jugar con mi amigo Andrés el pez. Ah, muy bien, Nico. Ve a jugar. ¡Que te diviertas! ¡Gracias, Nocturno! ¿Les encantó todo lo que aprendimos hoy? Ahora ya sé por qué se arrugan las manos o los pies. Es por nuestros antepasados. Y sé que sirve para agarrar mejor las cosas. Bueno, también ya sé que no debo de asustarme porque es algo que nos pasa a todos y a todas. Y después de un ratito se pierde el efecto. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de dedos mojados. Hasta la próxima, amigos y amigas. ¡Adiós! Nocturno, ¿quieres jugar con mi amigo Andrés? ¡Oh, Nico, claro que sí! ¡Me encantaría! ¿Te gusta nadar? Sí, me encanta. Oye, ¿a ti se te arrugan las alas? Sí, claro. Para poder agarrar mi libro. ¿Tienes la mano? Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Cultivemos la tierra, abracemos al sol, desterremos los miedos con un canto de amor. Hoy los ríos nos dicen que cambiemos el rumbo, que salvemos la tierra siendo la solución. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Bosques inmensos, los nevados creciendo, animales corriendo llenos de libertad, viviendo revueltos en amor y armonía, ese es nuestro sueño que haremos realidad. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar. Cuidemos todos juntos el planeta, hagamos de esta tierra un mejor lugar.